Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de autoritarismo descarnado, el régimen de Daniel Ortega ha desatado una ola de confiscaciones y represión contra Steedman Fagot, un ex asesor presidencial que osó criticar la devastación ambiental en el Caribe de Nicaragua. Fagot, quien denunció públicamente la complicidad del ejército y la policía en la invasión de colonos, vio cómo sus propiedades fueron tomadas por fuerzas armadas bajo órdenes del régimen. Fincas productivas y tierras donde reposan los restos de sus seres queridos fueron militarizadas, mientras sus trabajadores fueron obligados a huir por temor a represalias. En un intento por desacreditarlo, el gobierno sandinista lo acusó absurdamente de vínculos con el narcotráfico, una falacia sin pruebas que busca justificar la persecución política. Fagot, quien recientemente había sido ratificado como asesor de Ortega, se convirtió de la noche a la mañana en enemigo del Estado, víctima de un régimen que no tolera la disidencia ni la verdad sobre su despiadada destrucción ambiental. El despojo de sus propiedades y la difamación pública son tácticas desesperadas para silenciar a quienes levantan la voz contra la corrupción y la destrucción del patrimonio natural de Nicaragua. Mientras tanto, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, continúan enriqueciéndose a costa del país y persiguiendo a quienes se atreven a desafiar su tiranía. La comunidad internacional debe actuar con urgencia para detener esta ola de represión y defender los derechos humanos en Nicaragua antes de que sea demasiado tarde. La podredumbre en Nicaragua alcanza niveles escandalosos. Un informe del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas deja al descubierto la maquinaria corrupta que sostiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alcaldías y policía, las joyas de la corona del sistema de represión orteguista, encabezan la lista de las instituciones más corruptas del país. Un 12% en las alcaldías y un 9% en la policía se reparten el botín, mientras el pueblo nicaragüense se asfixia bajo el yugo del soborno y la extorsión. El estudio denuncia que 58% de los ciudadanos que realizaron trámites en el primer semestre de 2024 fueron víctimas de pagos ilegales. Este modelo económico autoritario, instaurado por el dictador Ortega y su esposa, ha convertido a Nicaragua en un mercado negro donde la corrupción no solo es tolerada, sino promovida. El negocio está en todos lados: sobornos pasivos, extorsiones descaradas y un tráfico de influencias tan evidente que los funcionarios ya ni se molestan en ocultarlo. Rivas, Matagalpa, Masaya, Estelí y Chinandega son los departamentos que encabezan este ranking vergonzoso, donde los pagos ilegales promedian cifras astronómicas mensuales. Mientras tanto, Ortega y Murillo siguen aferrados al poder, llenando sus arcas y las de sus lacayos, mientras el pueblo paga el precio con su sudor y su dignidad. Este sistema de corrupción autorizada es el verdadero rostro de la dictadura, donde las instituciones están al servicio del saqueo, nepotismo, tráfico de influencias, cobros bajo la mesa. Nicaragua se ha convertido en un feudo medieval, donde Ortega y Murillo son los señores feudales. El informe no deja lugar a dudas. El régimen no solo perpetúa la represión y la persecución política, sino que también empobrece a la población mientras llena los bolsillos de los corruptos. Un estado fallido en toda su miseria. El régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene límites. 6 policías misquitos de Bilwi llevan 43 días desaparecidos, tras pedir la baja por los abusos y malos tratos de sus superiores. Ni siquiera a sus propios oficiales respetan. Estos agentes, hartos de la violencia interna que consume la institución, fueron secuestrados por la misma policía a la que sirvieron, bajo órdenes del despiadado comisionado Juan Manuel Chávez Chávez. Desde entonces, sus familias viven un calvario de incertidumbre, sin saber si están vivos, si comen o si están siendo torturados por el aparato represivo del régimen. Esta desaparición tiene un trasfondo trágico. Los policías exigieron su salida tras la muerte de Stanley Bones, un joven de apenas 20 años que murió porque se le negó atención médica. El mismo comisionado que dejó morir a Stanley es quien ahora tiene en sus garras a estos 6 valientes que solo querían escapar del infierno policial. Entre los secuestrados
figuran Samuel José Piquitle, Dieter Padilla y Harold Andrews, quienes fueron detenidos simplemente por intentar dejar una institución podrida hasta el fondo. El terror de la dictadura no conoce fronteras, y los misquitos, quienes ya han sido brutalmente reprimidos durante años, ahora ven cómo sus propios hijos son víctimas del aparato de Ortega y Murillo. En su desesperación, la organización política Yatama ha clamado por respuestas y ha exigido que se garantice el bienestar de los desaparecidos. Pero en Nicaragua, bajo el puño de hierro de Ortega, las súplicas caen en oídos sordos. Y por si fuera poco, Ortega reformó la Constitución en julio de 2023 para encarcelar a cualquier policía que intente abandonar la institución, como si de un ejército de esclavos se tratara. Este régimen totalitario, que no se conforma con reprimir a los ciudadanos, ahora también devora a quienes forman parte de sus propias filas. La dictadura sandinista sigue sumida en la corrupción, la crueldad y la violación de los derechos humanos, mientras la comunidad internacional mira con indiferencia el sufrimiento de todo un pueblo. Se acabó el juego para Daniel Ortega y Rosario Murillo. El renombrado abogado húngaro Reid Brody, famoso por su implacable persecución de tiranos y criminales de guerra, se ha sumado al grupo de expertos de la ONU para investigar los crímenes del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua. El cazador de dictadores, como se le conoce por su historial de llevar a juicio a déspotas en todo el mundo, ahora dirigirá su atención a las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por esta dictadura, que se ha mantenido a base de represión, tortura y muerte desde 2018. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no pudo elegir mejor refuerzo. Brody ya tiene experiencia en Nicaragua, habiendo documentado los horrores cometidos por los contras en los años 80. Ahora, su enfoque será desmantelar la maquinaria de terror que Ortega y Murillo han levantado para mantenerse en el poder, señalando directamente los crímenes de lesa humanidad, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. El régimen, cada vez más acorralado, se enfrenta a un enemigo formidable en la figura de Brody, quien ha ayudado a derribar a dictadores como Hissein Habré en Chad. Ortega y Murillo están en la lista, y el cazador ha llegado a Managua. En febrero de 2025, se espera que el grupo de expertos presente un informe demoledor sobre las atrocidades del régimen, acumulando pruebas que podrían llevar a la pareja dictatorial a responder ante tribunales internacionales. Este es un golpe más para una dictadura que ya no puede ocultar el grado de sufrimiento que ha infligido a su pueblo. La censura, el silencio forzado, las detenciones y la violencia sexual son parte de la estrategia de Ortega y Murillo para aplastar cualquier disidencia. Pero el mundo está observando, y, con Brody en escena, la justicia está cada vez más cerca. El ocaso del régimen Ortega-Murillo parece inevitable. Su castillo de impunidad comienza a derrumbarse. La cuenta regresiva para su caída ha comenzado. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.